Nosotros vemos que los alumnos llegan al cole y sabemos que tienen su familia, sus amigos, sus problemas. ¿Cómo crees que podemos prevenir eh, problemas y fomentar esa salud mental que tanto es necesaria hoy en día? Hay datos de la, de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que de, de un 10 a un 20% de los adolescentes presentarán o presentan un trastorno mental. ¿eh? Mm -hmm. Quizá lo, lo más relevante de esto... Es que en el fondo es una etapa clave en la detección y en la prevención y en el tratamiento, porque es verdad que si realmente no tratamos, lo que sí que sabemos de los trastornos mentales generan discapacidad en la vida adulta, generan muchos problemas. Por tanto, cuanto antes los tratemos es va a ser muchísimo mejor para la evolución de los casos. Esta mirada atenta en la adolescencia eh, desde las familias, desde las escuelas. Es fundamental para, para prevenir que no, que no se cronifiquen y que no sean más graves. En el contexto del, del proyecto FAROS, del, del Hospital de San Juan de Deu, nosotros hemos, bueno, pues hemos llevado a cabo un informe que justamente tiene esta misión: ¿no? la misión de hacer hincapié en la importancia de la prevención y en la promoción de la salud mental. ¿Eh? Y para eso hemos elaborado un decálogo. Diríamos ¿no? que tiene, 10 puntos. ¿no? El primero dice, pues eso, comprender que el cerebro, que, que la adolescencia es una época en la que el cerebro está cambiando. Hay una serie de cambios cerebrales importantes, hay conexiones que aparecen y otras que desaparecen. Y, por tanto, primero de todo, comprenderlo. Por otra parte, eh, un poco el papel de la familia para modelar. ¿Eh? entender que la adolescencia es una época donde todavía la familia y el entorno es fundamental es decir en absoluto el cerebro cambia solo cambia con todo lo que le sucede y por tanto también en esa época hay que estar como siempre ¿eh? pero atentos a ayudar a continuar ese crecimiento ofreciendo pues eso experiencias buenas para el adolescente ¿no? y darnos cuenta como toda esa conjunción, son las que también van a tener impacto en ese cerebro, ¿eh? no son dos cosas descontentadas. Uh -huh. ¿Eh? Asumir el reto de que, que es verdad que hay un cambio, que dices, ¿qué ha pasado aquí? No? ¿Mi niño? ¿qué, ¿Qué le han hecho? ¿No? Pero bueno, es un reto. Y eso al final nos llevará a, bueno, a ese adulto sano. ¿Eh? Por tanto, no vivirlo como una carga, sino como una, como una oportunidad. Otro punto clave es promover una vida sana. De pequeños, todos tenemos bastante claro, ¿no?, que cómo hay que alimentar a los niños, el ritmo del sueño. A veces nos no desenfocamos cuando llegamos a la adolescencia. Error. Hay que continuar promoviendo una vida sana. Insistir en la alimentación, en el sueño, en el deporte. Es importantísimo estructurar el hábito de deporte, el que a cada cual le encaje. Otro punto clave es gestionar las tecnologías. ¿Eh? Para gestionar las tecnologías hay una frase que es. Muy importante, que es predicar con el ejemplo. Tenemos que ser capaces de hacer pues, un uso razonable, moderado y dar y modelar. Volvemos al punto 2. Los chicos se modelan con nuestro ejemplo, cómo nosotros vivimos, cómo afrontamos. Otro punto importante es entender que en la adolescencia vamos a tener que negociar. ¿no? Que negociar no quiere decir ceder, ¿no? pero quiere decir... Escuchar quiere decir entender. Eh, escuchar, a, a pesar de que a lo mejor eso que te están diciendo ya te lo han dicho muchas veces y claramente no, no estás de acuerdo, pero hay que estar ahí. Y para negociar, hay que comunicar con calidad. Ser capaces de tener una escucha real. Hay que escuchar de verdad. Hay que estar atentos de verdad a lo que nos dicen. A veces el adolescente nos manda una señal o nos dice algo que le está preocupando. Quizá en ese momento no podemos, no hay tiempo, pero hay que poder tener esta, esta escucha cálida y cercana, porque eso es lo que va a hacer que realmente sientan que han hablado de verdad. Por otra parte, hay que ser capaces como padres y como educadores de pedir ayuda. ¿Eh? Hay cosas que dices, bueno, esto no me cuadra, eh, no... No, no no acabo de ver lo que está sucediendo, creo que quizá hay un problema, pues hay que ser capaces de pedir ayuda. Hay una red, es decir, estamos en un, en un sistema, no hay un sistema educativo que ofrece pues muchos recursos, hay un sistema sanitario que ofrece recursos, están también todos los recursos de, de tiempo libre que también existen. ¿no? Por tanto, tenemos que buscar ayuda profesionalizada, hay que intentar huir del alarmismo, puede ser que no sea nada, que lo más frecuente, pero puede ser que, que sea algo y no se nos debe pasar por alto. Y hay que acompañar, porque ahí vamos a construir un, un sistema seguro, ¿eh? un adolescente seguro, porque se siente acompañado en los momentos en los que pues, también algo ha ido mal. Son una serie de puntos que nos ha parecido interesante poderlos eh, recoger ¿no? y poder reflexionar sobre ellos.